Todo buen invento creado por el ser humano es producto de la necesidad, así debido al interés por conocer la desviación de las frecuencias Doppler, y la necesidad de la Marina de los Estados Unidos para tener una ubicación precisa de los submarinos Polaris. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició el desarrollo del GPS, Sistema Global de Posicionamiento. El GPS está basado en la interacción de una constelación de satélites que están girando alrededor de la Tierra a gran distancia. Esto lo pudieron deducir gracias a las teorías de Einstein sobre la curvatura del espacio. A continuación se describirán los aspectos sobre la interacción del tiempo, los errores, la precisión, cómo funciona, y el secreto que nos guarda en cuanto a la precisión. El GPS mide el tiempo que demora una señal de radio del satélite en llegar al punto, y luego calcular la distancia correspondiente a ese punto. Si un satélite se encuentra exactamente sobre el punto, el mensaje de radio tardaría en llegarnos en 0,006 segundo. Para obtener un tiempo exacto, es necesario que los relojes atómicos que están en cada satélite interaccionen, para encontrar un punto en común. Gracias a las computadoras y a los conceptos de trigonometría, que dice que si hay tres medidas perfectas, se localiza un punto en el espacio, pero con cuatro medidas imperfectas, puede eliminarse el error por tiempo. Por esta razón, se necesitan cuatro medidas para el diseño de los receptores, o un receptor de un solo canal para una secuencia de cuatro medidas por separado a cuatro satélites. Así la respuesta tardaría entre 2 y 30 segundos, lo cual es suficiente para muchas aplicaciones. En cuanto a los satélites que transmiten toda esta información, es importante recalcar que cada uno cuenta con cuatro relojes atómicos, que se los nombra así porque utilizan las oscilaciones de un átomo en particular, como su patrón de medida, la cual es la más precisa para medir el tiempo. Los satélites giran alrededor del planeta una vez cada 12 horas, y pasan dos veces al día por las cinco estaciones monitoras. Cuando se obtiene la posición del satélite, se le envía nueva información que estos radiodifunden, junto a la información de sincronización. El secreto de la imprecisión. Aunque este invento sea considerado como uno de los que tienen un escaso margen de error, pues también tiene errores, ya sea en el reloj atómico, el S/A, errores en el receptor, o por la ionosfera y atmósfera. Y lo que se lo tenía bien guardado, es que hay un tipo de error denominado S/A, que es un error incrementado para impedir el mal uso de esta tecnología, y esto es manipulable por las estaciones de control, es decir, que si los hackers logran ingresar a este control, podríamos estar en peligro, y un gran caos se desataría en toda la Tierra, debido a que se darían a conocer las coordenadas exactas de una persona, o lugar. En general, el GPS actualmente se ha vuelto muy importante para los seres humanos en el planeta Tierra, ya que gracias a esta tecnología avanzada, se ha podido realizar nuevos estudios, descubrimientos y miles de proyectos. Es así, que cada persona lo tiene a la mano en su teléfono celular. Claro está que no todas las aplicaciones son para los mismos fines, pero lo importante es que está al alcance de todos. Sin olvidar que del mismo modo, estamos controlados por Estados Unidos, ya que contienen información de nuestra ubicación,